Sí. No, Tayoko, papi, no te asustes. Hubo un temblor muy fuerte, amigos. Muy, muy fuerte. Así nos recibe el 2024. Pero bueno, nada más por emergencia. Vean, se sigue moviendo, ¿no? Ahora sí se movió toda la casa, ¿eh? Feo, 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 feo. Tayoko, papito, Tayoko. Yo sí se asustó porque estaba ahí arriba haciendo su tarea. Lo bueno que se metió abajo del escritorio porque el piso de allá arriba es el que más se movía más feo. Y como hay más cosas allá arriba. Pero no pasa nada. Tsunami. Vean, se sigue moviendo. Tsunami ya llegó. Sí, pero no, mi amor. Nada más tienen que avisar que tengan cuidado los que viven cerca del mar. Pero no pasa nada. Tsunami tu culo. Vean, nada más. ¿Quién sabe dónde fue el epicentro? Hay que revisar. Bueno, amigos, nada más para dar una actualización, porque yo sé que mi mamá ve mis historias y mi familia, luego todo el mundo se asusta porque ven las noticias de otro lado, y esta historia nada más para que mi mamá y mi familia y ustedes pues sepan que estamos bien. Nos asustamos porque sí estuvo muy fuerte y fue muy largo, la casa ahora sí tronó muy feo. Hay alerta de tsunami, pero pues es más como las casas que están pegados en la costa, como quiera, pues aquí ya saben, con las alarmas y todo eso, estaremos atentos, pero primeramente Dios, no va a pasar a mayores. Esperemos que los que viven pegado, más pegadito a la costa, pues no haya ningún problema, ¿verdad? Pero les digo, aquí nada más fue el susto, porque fue muy, muy largo y muy fuerte, pero pues estamos todos bien, nada más el susto nada más. Oigan, y Yuri no está, amigos, ella pues anda paseando, porque pues hoy es día 1 aquí en Japón, entonces los días 1... pues mucha gente va a los templos o a los matsuris que ponen los festivales, pero me habló por teléfono que está bien. Ahorita estoy viendo a algunos vecinos que sí están yendo a refugiarse, sobre todo los que viven un poquito lejos, ¿no? Aquí donde nosotros vivimos, el albergue o la zona para huir es aquí enfrentito de mi casa, porque hay una escuela, aquí una preparatoria, y ahí es el lugar donde por cualquier emergencia debemos de huir ahí, ¿no? Se nos tiene dicho. Nosotros pues tenemos como cosas preparadas, pero Don Sin Rostro me dijo que pues que me quede aquí en casa. Don Sin Rostro, como ustedes saben, él trabaja en construcción y es parte, pues también trabajan con el gobierno de la ciudad. Entonces siempre que hay un temblor fuerte, ellos tienen que salir a patrullar la ciudad, ¿no? Y pues bueno, les digo, él salió a patrullar ahorita la ciudad, tienen que hacerlo. Pues me dijo que me quede aquí, que cualquier cosa, él como quiera está en comunicación conmigo, cualquier indicación, porque pues él recibe indicaciones de primera mano y sabe bien cómo está la onda. Entonces me dijo que me quedara aquí con Ryose. Donde está Yurika está bien también, ya me dijo ella dónde está y todo, ella está bien también. Y pues ya nada más esperar, amigos, pero pues bueno, creemos nosotros que no va a pasar a mayores, aquí donde vivimos, ¿no? Pero pues no está de más, ¿verdad? Tomar las precauciones, la gente que lleve Niigata, ¿verdad? Pegados a la costa también, dicen que no se acerquen a la costa ahorita porque pues uno nunca sabe. Después del tsunami del 2011, pues toda la gente quedó paniqueada aquí en Japón. Entonces, pues hay gente que sí, que ya está yendo a los albergues con todo y los niños. Oigan, y ahora sí yo también voy a necesitar un bolillo para el susto. Sí me asusté, amigos, pero no tanto por el temblor, bueno, sí, no, porque es que yo estaba en el cuarto y yo pensé que Riz estaba aquí en la sala, pero no me acordaba que yo le había dicho que fuera a hacer su tarea allá arriba. Entonces yo lo estaba hablando cuando sonó primero la alerta, todavía no comenzaba a temblar, llegan primero las alertas, ¿no? De que va a haber temblor. Entonces cuando recibí la alerta, rápido vine yo a buscar a Riz a la sala y no estaba yo, Riz, y no me contestaba Riz, pues pobrecito estaba metido abajo del escritorio. Y empezó a tronar la casa horrible, horrible, horrible. Casi ni puedes caminar así, ¿no? Y yo súper asustada me subí a buscar a Ryuse a su cuarto y estaba pobrecito, ya lo bajé. Y ya fue que se estuvo calmando, amigos. Pero sí, yo creo que fue el susto, pero porque no encontraba yo a Ryuse, amigos. Y como allá arriba hay más cosas, me asusto más porque yo siento que si se va a caer algo, se van a caer las cosas de ahí. Ahorita ando viendo en las noticias, en Ishikawa, que fue el epicentro, estuvo fuertísimo, amigos. Hay videos, wow, tremendos de Ishikawa. Ahorita está el primer ministro también hablando sobre los lugares donde hubo más desastre. Ay, no, ojalá de verdad no pase mayores. Vi que un señor dijo que había unas olas ya entrando en Ishikawa. Entonces, ojalá todo resulte que no haya gente, pues, heridos ni nada, ¿verdad?
Bueno, pues acá seguimos viendo las noticias, amigos. En algunos lugares se han estado entrando olas de 1.20 m, en el puerto de Niigata 30 centímetros, pero dicen que no saben si van a llegar olas más grandes, entonces que la gente que vive pegado a la costa que tiene que evacuar, ¿verdad? Porque no se sabe. Ahorita Don Sin Rosa me acaba de hablar por teléfono que aquí en la ciudad del mar está tranquilo, no ha entrado, no ha llegado nada. Entonces me dijo Don Sin Rosa que por el momento aquí está todo bien, todo tranquilo. Y en la ciudad no hubo heridos aquí tampoco, ni desperfectos, ni nada, gracias a Dios. Entonces, pues bueno, vamos a seguir atentos a las noticias, amigos. Ay, no, qué feo. Qué 2024, ¿verdad? Oigan, y ahora sí yo también voy a necesitar un bolillo para el susto. Sí me asusté, amigos, pero no tanto por el temblor. Bueno, sí, no, porque es que yo estaba en el cuarto y yo pensé que Riz estaba aquí en la sala, pero no me acordaba que yo le había dicho que fuera a hacer su tarea allá arriba. Entonces yo le estaba hablando cuando sonó primero la alerta, todavía no comenzaba a temblar. Llegan primero las alertas, ¿no? De que va a haber temblor. Entonces cuando recibí la alerta, rápido vine yo a buscar a Riz a la sala y no estaba yo, Riz, y no me contestaba Riz, pues pobrecito estaba metido abajo del escritorio. Y empezó a tronar la casa horrible, horrible, horrible. Casi ni puedes caminar así, ¿no? Y yo súper asustada me subí a buscar a Ryuse a su cuarto y estaba pobrecito, ya lo bajé. Y ya fue que se estuvo calmando, amigos. Pero sí, yo creo que fue el susto, pero porque no encontraba yo a Ryuse, amigos. Y como allá arriba hay más cosas, me asusto más porque yo siento que si se va a caer algo, se van a caer las cosas de